nuestra sección está dedicada al cine, pues todo está listo para la entrega número 82 de los premios Oscar. Y a continuación les mostramos quiénes gozan del privilegio de integrar la lista de los 10 nominados a Mejor Película. Un Sueño Posible, Distrito 9, Enseñanza de Vida, En Tierra Hostil, Bastardos sin Gloria, Precious, Un Tipo Serio, Up, Amor sin Escalas y, por supuesto, la gran favorita, Avatar. Es de resaltar que este año Latinoamérica estará muy bien representada por dos producciones cinematográficas en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, con las cintas La Teta Asustada de Perú y El Secreto de Sus Ojos de Argentina. Bien, y continuando con la información del mundo del cine, tenemos que contarles que Alicia está de vuelta al País de las Maravillas. Y es que para hoy está previsto el estreno mundial de la nueva versión en 3D del cuento para niños que Tim Burton amoldó a su muy sombrío y particular estilo. La niñez ha quedado de lado, la inocencia se pierde poco a poco y Alicia sin duda ya no es la misma. La nueva Alicia regresa antes de cumplir los 20 años al País de las Maravillas para acabar con el reino de tiranía de la Reina de Corazones al lado del sombrerero loco y una serie de personajes igual de pintorescos y un poco macabros. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. You're terribly late, you know. Naughty. No puedes quedarte sin ver este interesante film. Bien, y hoy para despedirnos lo haremos con talento nacional. Y es que la música de la reconocida banda Andrea Azulado sigue evolucionando y acaparando cada vez más la atención de nuevos mercados. Actualmente promocionan su más reciente sencillo, Mañana Será Igual, el cual ya se encuentra en rotación en los más importantes canales especializados en música de Latinoamérica y, por supuesto, no podían faltar en agenda actual. Así que con el estreno de este excelente videoclip los dejo y los invito a nuestro próximo reencuentro acá, en Agenda Actual. Hoy ya no, dejemos todo atrás.